aquí de regreso y tenemos una pregunta de uno de los que nos está viendo. Sí, así es. De una persona que nos está viendo y nos dice que cómo le podemos hacer, que si podemos dar algunos tips, porque pues hay veces que sentimos que no tenemos esa conexión. Yo primero que nada les recomiendo que vayan aquí con José Luis. Con ambos, Gaby, con ambos, aquí estamos. Porque él realiza un trabajo de reconexión maravilloso. Sí. O sea, esa reconexión donde te sientes uno con el universo es algo que no podría yo expresarlo en palabras. Pero esa conexión es la que nos da el poder voltearnos a ver y encontrar las respuestas en nosotros mismos. Nosotros tenemos todas las respuestas. Sabemos cómo hacerle y qué hacer y cuándo hacerlo. Simplemente necesitamos ese trabajo, que sí es trabajo, porque sí es tarea por hacer, de voltearnos a ver a nosotros mismos. Totalmente, creo que tenemos que ser conscientes de todas las cosas que hemos vivido, sobre todo en este año, que hemos repetido, ¿sí? Que es un viejo patrón que seguimos viviendo y viviendo y viviendo. Y a ver, ese viejo patrón, eso que te cuesta tanto trabajo cambiar, eso que te cuesta tanto trabajo perdonar, eso que te cuesta tanto trabajo perdonarte, hazlo bien consciente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros sí somos conscientes de qué es lo que repetimos, ¿no? O sea, hablas de reconexión. Sí, la reconexión es eso, es, ok, cuando tenemos a alguien en la camilla, o sea, manifestamos siempre la voluntad de la parte divina y desbloqueamos. Entonces, claro, sí conecta a la gente con su divinidad. Así es. Es impresionante cómo las personas de repente se sienten muy ligeras o se quedan impactadas. Pues esto jamás lo había vivido, ¿no? Porque hay personas que llegan contigo que dicen, pues es la primera vez que yo vengo, ¿no? Sí. Y siempre hay una experiencia divina y es la parte que nosotros tenemos que ser. O sea, primero ser humildes y saber qué es lo que estamos repitiendo para la pregunta que nos hizo Rocío, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos repitiendo? Ser consciente de lo que repito constantemente. Así es. ¿Por qué? Porque hay algo que tú tienes que modificar. Que y tal vez está en lo inconsciente, ¿no? Como, chin, otra vez la regué, ¿no? Ese chin, otra vez la regué, o sea, bueno, date cuenta de por qué la estás regando y qué es lo que estás repitiendo, por qué estás regando. O sea, entonces es la parte que tú debes decir, necesito la ayuda necesaria para poder cambiar esta parte de mí, porque solo no me estoy dando cuenta. Porque es lo que nos pasa, Gaby, no nos damos cuenta de nuestros propios errores. Así sucede, no nos damos cuenta porque permitimos que las emociones como que nos bloqueen. O sea, es como si nos pusiéramos un velo negro que se llaman emociones y no alcanzamos a ver más allá. Lo que alcanzamos a ver es miedo, angustia, ansiedad, todas las emociones juntas a veces, ¿no? Que de repente sale una, entra otra, pero es ese velo negro. Claro. Y si podemos hacer a un lado esas emociones, dándonos cuenta de estar aquí y ahora, que ahorita no está pasando nada, que ahorita estamos bien, y confiar que el plan que hicimos es para nuestra perfección, eso nos puede ayudar a remover ese velo y poder hacer más conscientes esos patrones. Claro, muchas personas que tienen los temas de no se pueden relacionar bien con pareja o no tienen una pareja, ¿qué está pasando en esa persona por lo cual no está pudiendo relacionarse, por lo cual no tiene una pareja? Digo, son cosas que nosotros sí nos damos cuenta que necesitamos ayuda. O sea, yo creo que es la parte de la humildad, ¿no? Sí. Porque somos muy, muy de que pues yo me desahogo contigo y te digo y tú me dices, no, bueno, sí, vas a tener pareja, no, tú no te preocupes, ¿no? Sí. Pero bueno, al final del día, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay algo en nuestro interior que no está bien trabajado. A lo mejor la pérdida de un padre, la pérdida de una madre, o las personas que llegan y se van, ¿no? Así es. ¿Por qué llegan y se van, no? O sea, porque era todo maravilloso y de repente, ching, ya se me fue, ¿no? Sí. ¿Por qué se me fue? O sea, es algo que está en tu interior y que tú tienes que hacerlo. Y es lo que nos está ocurriendo todo este año, pero magnificado, ¿no? Así es. O sea, como dices tú, a lo bestia, Gaby. Sí, te llega mucho. Sí. Uno, y entonces dices, pues bueno, sí, ya estoy dándome cuenta dónde estoy, ¿no? Ya no quiero perder más. Ya no quiero que me quiten la energía más. Lo único que quiero es eso, es reconciliarme conmigo y ser humilde y decir, ¿dónde estoy fallando yo? Exacto. ¿No? Porque si nos quedamos donde estamos, no hay que quejarnos.
Ah, exacto. ¿No? Luego nos da por quejarnos o nos da por ir a alguien para que nos resuelva nuestros problemas. Sí, o con un brujo, ¿no? Sí, con varita mágica. Que me muevan así las y energías ya, y demás, ¿no? O sea, y ya que me consiga eso. La pareja, que me consiga sí, el que trabajo, me consiga. ¿No? Pero bueno. Vas a tener pareja, ah, yo, perfecto. Sí, yo creo que es eso, el trabajo que tenemos que hacer interno, a lo mejor es un poquito más despacito, pero es verdaderamente, yo creo que la manipulación es algo que debemos de soltar todos los seres humanos, porque desde que somos niños empezamos a través del llanto a manipular. Así. ¿No? Entonces imagínate cuánto hay que sanar, Gaby. Pues sí, tanto manipular, tanto, o sea, es darte cuenta, ¿no? ¿Por qué lo haces? A lo mejor lo haces por obtener algo y no está mal. Claro. Pero estar consciente que lo haces por obtener algo o porque tal vez es la manera en la que tú has siempre actuado para obtener algo. Entonces, si eres consciente de esto, sabes. Totalmente. Sabes si es bueno para ti o si no te está resultando bueno, y hoy es el momento de cambiar esa actitud. Y sobre todo darte cuenta que lo que te hace mal a ti, le puede hacer mal a tu entorno, ¿no? Lo sí. que te está sucediendo a ti en el miedo o en el enojo, le está sucediendo a tu entorno, que no es responsable de lo que te está ocurriendo a ti, ¿no? Entonces hay que ser también conscientes de cómo se puede ramificar esa energía y cómo puede dar esa energía un maltrato a personas que amas realmente, que están así alrededor de ti, ¿no? Porque mi frustración, mi enojo, voy y lo descargo donde menos tengo que descargarlo, pero así somos, ¿no? Entonces hay que ser conscientes mejor de sanarnos, porque al sanar nosotros también a nuestra familia le estamos ayudando a sanarse, ¿no? Así es. ¿No? Es importante, como dices tú, desde dónde te relaciones. Desde dónde te relacionas con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos. Siempre buscar desde dónde, muchas veces, o desde esa necesidad de no cubierta, o desde el miedo, claro, o desde la frustración. Y esas relaciones, cómo se empiezan a hacer una red, porque también viene de regreso. Entonces se empieza como a formar una telaraña, que al final dices, híjole. Como también en los despertares, ¿no? Claro, algunas personas se manifiestan en un cáncer y hacen despertar a toda la familia alrededor, ¿no? Y cuando llevan, por ejemplo, al consultorio a alguna persona con cáncer, bueno, nosotros sabemos que cualquier emoción está instalada y quiere decirnos algo. Nuestro cuerpo nos está hablando y ese órgano dañado nos está hablando de algo. Y la familia tiene que aprender porque nuestro entorno así es, ¿no? Así es. O sea, juzgamos, ¿no? Es que Gaby tiene muy mal humor, ¿no? Sí. Entonces es que tú gritas, ¿no? O sea, creo que se ha faltado mucho la comunicación, y yo creo que la base de todo es comunicarte a través del amor, y es aceptar a las personas como son. Así es. Por eso somos seres que juzgamos alrededor de nosotros y no aceptamos que las personas no son como nosotros somos, y que a lo mejor no somos como creemos ser nosotros. Además, tan buenitos, ¿no? De repente, ¿no? O sea, no, o sea, yo soy un ser humano, yo fallo, y el hecho que tenga un conocimiento espiritual no quiere decir que siga aprendiendo, y que sobre todo siga aprendiendo quien está alrededor de mí. Somos seres en proceso, y sí, tenemos diferentes maneras de, tal vez, de comunicar lo nuestro, y creo que podremos desarrollar siempre una muy sana, como desde reconocer que tenemos enojo. Así de fácil, estoy enojada, tengo enojo, ¿qué voy a hacer con ese enojo? Sí. ¿Me lo guardo? ¿Lo comparto? ¿Escribo? ¿Qué voy a hacer con ese enojo? Y tú que tienes hijos, pues, adolescentes y un pequeñín, ¿no? Todavía, creo que, pues, te das cuenta de cómo esos pequeños tienen un despertar todavía mucho mayor, ¿no? Cómo así entienden es. A veces las situaciones que nosotros los adultos no podemos entender, ¿no? Es impresionante cómo toman la vida como debe de ser, un poquito más light, ¿no? Así es, sí, sí lo vas viendo, como cada chiquito viene con su chip, y ahorita cómo son tecnológicos. Sí, totalmente, o sea, totalmente. ¿Cómo saben todo eso? No, bueno, o sea, y lo que estamos viviendo en los mayas es la tormenta azul. La tormenta azul nos está hablando de que la tecnología va a ser para las elecciones, va a ser para la educación, que es una parte que se ha perdido mucho por todo lo que hemos visto de los maestros y de las huelgas y de las marchas y demás. Y creo que esa parte tecnológica, pues, viene también de la parte de la tecnología avanzada de los seres de luz, ¿no? De todo ese conocimiento. ¿Para qué? Para hacer un mundo mejor, más comunicados, con conciencia de la tecnología. Con conciencia, exactamente. ¿No? O sea, saber para qué el propósito, ¿no? O así sea, otra es. Vez es la intención. Si es una intención de amor, eso será frutos de amor.
Así es. Pues bueno, vámonos a otro corte. Vamos a dar una meditación de cierre en un momentito, Gaby. Sí, excelente. Entonces, nos despedimos un momentito de ustedes. Regresamos aquí en Planeta 2013, Revolución Arte, con Gaby Marina y José Luis Enrubia. Gracias. Gracias.